Bueno, buenas noches. Pleno de la corporación, convocatoria 13 de marzo de 2024 a las 20 horas. Asuntos de la convocatoria. Primer punto, aprobación si procede de las actas de las sesiones anteriores. Yo, en el acta del 10 de enero, que pasamos además todos los ruegos y preguntas, que se nos solicitó que se pasara para que fuera más fácil transcribir lo que se había dicho, en una de las preguntas que se hacen desde Vox, que se, además se dice la matrícula y la marca del coche que está abandonado, no aparece. Bueno, Sí, no, no, te digo que en el acta, en la redacción del acta, que se pasaron todos los ruegos y preguntas para que fuese más fácil transcribir bueno. todo. Entonces, bueno, no aparece el nombre, o sea, el número de matrícula ni la marca del coche que se dice. Bueno, Entonces, nosotros hemos estábamos con ese asunto, ya os comenté. sí. Sí, hemos seguido con ese asunto, sabemos qué coche es. Lo de la matrícula no es relevante y luego si preguntas te voy a contestar. Ya, no, si no digo que se me conteste ahora. No, 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 sí, no, no, pero quiero decir que aunque no figure la matrícula o no, no sé qué, te vamos a dar una respuesta a tus Ya, preguntas con respecto a los coches. sí, lo sé. ¿Vale? Sí, lo No que sé si. sí, no, lo Vale, único. no hacía falta la matrícula porque todos sabíamos qué coche era el objeto Ya, bueno, pero no sé si se pide toda, o sea, todo para transcribirlo más fácil y que aparezca todo, lo suyo es que aparezca, creo yo. Porque además es un coche que no hace falta ocultarlo, como bien decís, es público, está en la calle, con lo cual, pues que aparezca, creo que sería lo suyo, porque se dijo en alto aquí en el Sí, tren, bueno. más que nada por eso. Bueno, y luego, por ejemplo, cuando llegó el momento de los ruegos y preguntas, el señor Ángel Ramón Pardo se fue, por el motivo que fuera, y no aparece que tampoco sale de la sala. Bueno, no se fue Ángel y no se refleja. Sí, la del día de enero. Bueno, nosotros en el acta del Pleno Extraordinario del 19 de enero, Para el día 10, primero. bueno, bueno. Si no hay nada del 10, pasamos a aprobar o no, y pasamos a aprobar el punto del acta del día 10. Partido Popular. Ah, no. ¿Vos? ¿Qué se No, ha? no. Perdona. Partido Popular. No he vuelto a ver. Partido Socialista. Sí. Mejorar Chapinería, Sí. dice. Sí. Pues el pleno del siguiente pleno es el día 10 de mayo. Donde el Partido Popular, el Grupo Popular, hacía una alegación a la manifestación de crédito y hubo algunos fallos de la alegación, y se habla de una primera votación de la alegación, pero ahí todo lo que tiene. Y que los actores están representando la realidad de lo que pasó en el. Porque si lo recuerdan ustedes, se votó por parte del equipo de gobierno, no por decir la bancada. El error tenía la bancada de crédito, y cuando se dieron cuenta de que estaban votando algo que no tenía sentido, se volvió todo. Y todo eso aquí no está reflejado. Aquí se habla se produce una primera votación de la alegación, si bien debido a la complejidad del asunto. El asunto era muy sencillo. ¿Se vota que se arregle el error que tiene el ayuntamiento en la modificación del decreto? ¿Sí o no? Y el equipo de gobierno dijo no, o sea, que se quedara eso como estaba, de mal. Y entonces cuando se dieron cuenta, dicen, uy, uy, que nos hemos equivocado. Parece bien. Y se volvió a votar. Pero eso no está reflejado. De hecho, es más, se pidió por parte del portavoz del PP. Perdón, ¿puedo? Sí.
Sí, ya. Vale. Sí, de hecho, ese día, por parte del portavoz del PP, cuando se volvió a votar, porque se había visto que habían votado ustedes mismos en contra de esa modificación, él preguntó, ¿que conste en acta lo anterior? ¿Constará en acta lo anterior? Y se dijo que sí. Por usted mismo, señor secretario, se dijo que sí, está grabado todo. Y no está, no aparece en ese acta. Sí, sí. He escuchado la grabación. La intención en ese momento era que constase que se había producido la votación, simplemente, sin establecer los resultados. Lo hablé con él en mi despacho. Volvimos a escuchar la grabación nosotros y en ningún momento se dijo que constasen los votos. Es verdad que consta que se ha producido, simplemente. No tendría ningún sentido rectificar el error si ya se ha producido una votación. Es como que nos hemos equivocado, nadie se ha enterado de nada. Vamos a votar. Esto es lo que se dijo. Y el portavoz del Partido Popular lo que dijo en ese momento es que él quería que constase que se había realizado esa votación, pero no se estableció en ningún momento el resultado. Nosotros lo hemos escuchado, es lo que yo le conté, es lo que hemos establecido y yo entiendo que el acta, desde mi punto de vista, está en el. Usted lo ha cerrado con el portavoz nuestro, pues ya está aquí. Hemos hablado. No he dicho yo esas palabras. Yo no lo he cerrado. Es verdad que él me comentó esto. Yo le dije que lo escucharía. Yo le dije que no era la intención y de estas cosas hablábamos. Yo no he cerrado nada. Es decir, él seguirá teniendo su opinión y yo sigo teniendo. Por eso es la que manifiesto. O sea, que me queda un poco descolocado. También lo que entendimos todos, pero bueno. Se está hablando, efectivamente, aquí hubo un problema, pero vamos, está bien claro lo que es lo que pone aquí. O sea, es decir, no, se interpreta correctamente lo que figura y lo que no debe de figurar. Se produce una primera votación de alegación, si bien debido a la complejidad del asunto y al no haberse interpretado debidamente el asunto a aprobar y posiblemente un mal planteamiento del mismo, los señores concejales por unanimidad deciden su repetición no considerando efectiva el anterior. Es decir, el hecho de que figure o no figure no ha lugar, porque no, entendemos que no es efectiva. Y con respecto a lo que no figura, efectivamente, si es que eran unos números de una modificación de créditos que efectivamente habría que corregirlo, porque si no, no habría posibilidad de hacer la modificación de veto, puesto que no coincidían los números. Es que, vamos, es que era blanco y en botella lo que se hizo en esa votación. Pero figurar, figura. Su repetición, repito lo último, no considerando efectiva la anterior. Ya está. Esa es su opinión. No. No lo que se dijo en su día. No, no, eso y que... Y haber constado en su día, cómo se votó, y por qué se hizo la repetición, etcétera. Pero bueno... Es nuestra alegación de la plaza. Muy bien. ¿Alguna otra alegación? Procedemos a la votación. ¿Vox? No. ¿Partido Socialista? Sí. ¿Mejorar Chapinería? Sí. ¿Partido Popular? No. ¿EIC? Sí. Segundo punto. Aprobación provisional, derogación, ordenanza número 29. Ya en la Comisión de Cuentas se ha propuesto dejar sin efecto este punto. Hemos procedido a la votación y volvemos a proceder a la votación para sacar del pleno el punto. Pero una cuestión. Habría que explicar ahora por qué se saca sí, del pleno. Sí, sí, ya sin pues, ningún problema. Hemos expuesto antes de sacar este punto la aprobación provisional de la derogación de la ordenanza 29 que corresponde al cobro que se le hace a los cajeros automáticos que están en la localidad. Se quiere cambiar esta ordenanza pensando en beneficiar o en potenciar o en ayudar a que se conserven las oficinas en la medida de lo posible. Este planteamiento no lo hemos sabido enfocar como lo queríamos y como no está enfocado de esa manera decidimos quitar el punto, volverlo a crear, hablar del tema tranquilamente y darle forma. Si no tienen ninguna alegación que hacer, procedemos a la votación. ¿Vox? ¿Partido Socialista? Sí. ¿Mejorar Chapinería? Sí. ¿Partido Popular? Sí. ¿IC? Sí.
Tercer punto. Expediente, aprobación, rectificación, inventario, bienes e inmuebles. En relación con el expediente relativo a la rectificación del inventario de bienes de la corporación y cumplimiento de la provincia de alcaldía de fecha 5 de febrero de 2024, emito el siguiente informe propuesta de resolución, de conformidad con lo establecido en el artículo 175 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, aprobado por Real Decreto 1568/1986 de 28 de noviembre con base a los siguientes antecedentes de hecho. Primero, finalizado el ejercicio 2023, periodo comprendido entre el 1 de enero de 2023 y 31 de diciembre. Segundo, a la vista de las variaciones que se han producido en el patrimonio de la corporación y cumpliendo la legislación aplicable, se propone aprobar la modificación del inventario municipal de bienes y derechos pertenecientes a este municipio, referidos al periodo comprendido entre el 1 de enero de 2023 al 31 de diciembre de 2023, en los términos que se han resumido. ¿Alguna aclaración? Sí. Vamos a ver, como hemos comentado en la comisión, hemos detectado algún error. Hemos seguido mirando y se ven cosas que yo creo que hay que revisarlas en profundidad. Y nuestro punto, si está todo el mundo de acuerdo, es que se revise bien la documentación y se vuelva a traer el... Entiendo que lo que propone es retirar el punto y volverlo a traer a otro pleno una vez que hayamos analizado toda la documentación y visto que se puede haber producido un error. Bueno, proponemos, Dino. Sí. Es verdad que han aparecido algunos listados que tienen incoherencias. Seguimos viendo incoherencias. Que debemos de ver con detenimiento y ver cuáles son los resultados para que el apoyo de la propuesta de desarrollo. Bueno, pues creo que tenemos que proceder primero a votar, retirar el punto. Vale. ¿Vos? ¿Partido Socialista? Sí. ¿Mejorar Chavinería? Sí. ¿Partido Popular? Sí. ¿Y C? Sí. Bueno, pues una vez retirado el punto, pasamos al punto número 4. Vale. Aprobación, prórroga, plazo de ejecución, contrato de obras de ampliación de edificio cultural polivalente sito en la avenida Polideportivo número 2 de Chapinería. Se propone la prórroga del plazo de la ejecución del contrato de obra de ampliación del edificio cultural polivalente, fecha de iniciación 16 de febrero de 2023. Visto el informe de fecha 12 de febrero emitido por la dirección facultativa de la obra y por la dirección ejecución de la misma, aportado por el contratista de solicitud de ampliación del plazo de la ejecución de la actuación de ampliación del edificio cultural polivalente situado en la avenida del Polideportivo número 2 de Chapinería, basada en las lluvias provocadas por la dana, así como en las complicaciones registradas en los trabajos de excavación y las modificaciones sobrevenidas en las condiciones de cimentación. Teniendo en cuenta lo anterior, la dirección de obra y la dirección de ejecución han venido reflejando en las actas de obra de retrasos detectados, advirtiendo a los mismos y solicitando a Luma de Edificación y Restauración SL las modificaciones correspondientes en la planificación de la obra. Que en el mencionado informe técnico se concluye que, analizadas las causas expuestas, la dirección facultativa las entiende como válidas, informando favorablemente la petición realizada y pasando, por tanto, a ser la fecha de terminación el día 15 de mayo de 2024. Se propone aprobar la prórroga del plazo de ejecución según el informe de fecha 12 de febrero emitido por la dirección facultativa y la dirección de ejecución para el día 15 de mayo. Segundo, que la prórroga del plazo de ejecución de las obras será de 45 días respecto del contractual, de acuerdo a lo solicitado por el contratista e indicado por las direcciones facultativas de la obra e informes emitidos. Por lo tanto, el plazo máximo para la finalización de la ejecución de las señaladas obras será el miércoles 15 de mayo de 2024.
Tercero, formalizar el documento administrativo de adenda al contrato, suscrito haciendo constar el nuevo plazo de ejecución acordado. Cuarto, notificar el acuerdo adoptado a la empresa adjudicataria. Quinto, dar traslado del acuerdo adoptado a la dirección facultativa de la obra y a la dirección de ejecución de la obra. ¿Alguna pregunta, alguna duda? Sí, nosotros tenemos. A ver, lo que estamos aquí es otra obra más del municipio, con fecha de compromiso, determinación, que no seguimos. Hemos visto los razonamientos que ha dado el constructor, que está escrito en el expediente, y en nuestra opinión, ni están muy demostrados ni objetivizados. Y además, luego han pedido ustedes a la dirección facultativa, a los arquitectos, un informe, y no es que le echen una mano al constructor, le echan tres manos encima. Porque cosas que el constructor no dice, resulta que los arquitectos sí. Parece que son arte y parte de la obra, los arquitectos. Yo eso no me atrevería a decirlo nunca, pero bueno. Sí, bueno, lo respeto. El foro que han hecho los arquitectos, el constructor se queja de la DANA, que esos días no puedo trabajar, pues llovía mucho, etc. Pero luego los arquitectos dicen, además hubo un día de lluvias en septiembre, 8 en octubre, 2 en noviembre, 6 en diciembre, que no llueva ahora en abril, que no está el 15 de mayo, porque se ve que estos señores cuando llueve no trabajan. Se ve que no trabajan cuando llueve. ¿Qué? Esto lo ha dicho el arquitecto. Y esto no lo ha dicho el constructor. O sea, están echando una manita. Y yo creo que se está perdiendo una oportunidad de aplicar la penalización correspondiente al constructor, que por cierto, si echan los números, son cerca de 15.000 euros. Cerca de 15.000 euros, que nos vendrían muy bien al municipio, tal y como nos van las cuentas. Luego hablaremos de eso. Yo no estamos de acuerdo en que ahora, por eso, la obra no está ahí, pero que hay una penalización y que no justifica lo que está diciendo el constructor, y encima, porque luego hablan de la excavación, de una pata, son dos, hasta una. Bueno, eso se vería cuando se hizo el proyecto. Que, de verdad, da la risa. Y lo ha visto, esto no lo digo yo, lo ha visto alguien que entiende. Alguien que entiende lo ha visto. Y no se lo cree. Dice que es que no había máquinas para hacer los trabajos, que estaban todas en el río Alberche. En Madrid hay máquinas, si quieres, con las copias. Todas las. Por favor, creo que se están tomando la pelota con esto. Y yo creo que el ayuntamiento tendría que, en esto, aplicar la penalización. Nos vendrían los 15.000 euros estupendamente para la puerta del municipio y así el próximo que viene a hacer la obra ya se podría para cerrar la fecha que se cumple. Porque así es muy fácil, con una fecha luego la armamos, luego la armamos. Yo no tengo seguro que sea el 15 de mayo, nosotros no creemos. Como llueva, según un arquitecto, no. Y por eso vamos a votar que no. Y luego hay otro tema, suponemos que la sexta y séptima certificación vendrán luego al final, porque la sexta certificación es la de febrero y la séptima la de marzo. Pues eso la vamos a pagar si no habéis terminado la obra. Bueno. Tendrá que, supongo que el constructor la dilatará en el tiempo también. Pero bueno, está muy bien. Patricia. Pues como yo desconozco si solamente son las inclemencias del tiempo lo que supone que piden la prórroga, o hay alguna otra cosa más, voto que no. Muy bien. ¿Alguna otra observación? Procedemos a la votación. ¿Vox? No. ¿Partido Socialista? Sí. ¿Mejorar Chapinería? Sí. ¿Partido Popular? No. ¿IC? Sí. Pasamos al quinto punto, que es aprobación, cuarta certificación del mes de diciembre y facturas, obras, ampliación de edificio cultural polivalente, sitio en la avenida del Polideportivo número 2 de Chapinería. Proponemos aprobar la certificación de obra número 4 del mes de diciembre por la empresa Luma Edificación y Restauración, conforme con la dirección facultativa, y que asciende a un importe de 45.777 euros con 72 céntimos.
más 9.611,22 euros correspondientes al 21% del impuesto sobre el valor añadido. Segundo, aprobar, autorizar, disponer y proceder al pago de la factura número 2024-21 de fecha 15 de enero de 2024, correspondiente a la ejecución de las obras de ampliación del edificio cultural polivalente situado en la avenida del Polideportivo número 2, por la empresa Luman Edificaciones y Restauración y por un importe de 45.777,72 euros, más 9.611,22 correspondientes al 21% del impuesto sobre el valor añadido. Tercero, que el importe total de la factura aprobada, que asciende a 55.378,94, sea cargado a la partida que le corresponde del presupuesto general vigente. Cuarto, dar traslado al Departamento de Contabilidad y Tesorería a los efectos oportunos. Quinto, dar traslado del acuerdo adoptado a la empresa adjudicataria. ¿Alguna observación? Procedemos a la votación. ¿Vox? No como en las demás, les corresponde a ustedes. ¿Partido Socialista? Sí. ¿Mejorar Chaminería? Sí. ¿Partido Popular? No. ¿IC? Sí. Punto número 6. Aprobación, quitar certificación del mes de enero y facturas obras ampliación de edificio cultural polivalente situado en la avenida Polideportivo número 2 de Chaminería. ¿Se propone? Aprobar la certificación de obra número 5 del mes de enero correspondiente a la ejecución de las obras de ampliación de edificio cultural polivalente situado en la avenida Polideportivo número 2 de Chapinería, por la empresa Luman Edificación y Restauración, y conforme con la dirección facultativa, que asciende a un importe de 22.773,24 euros, más 4.782,38 correspondiente al 21% del impuesto sobre el valor añadido. Segundo, aprobar, autorizar, disponer y proceder al pago de la factura número 2024-30 de fecha 31 de enero de 2024 por la obra del edificio cultural polivalente situado en la avenida Polideportivo por la empresa Luman Edificaciones y conforme con la dirección facultativa que asciende a un importe de 22.773,24 euros, más 4.782,38 correspondientes al 21% del impuesto sobre el valor añadido. Tercero, que el importe total de la factura aprobada, que asciende a 27.555,62, sea cargado a la partida presupuestaria que le corresponde del presupuesto general vigente. Cuarto, dar traslado al Departamento de Contabilidad y Tesorería a los efectos oportunos. Quinto, dar traslado del acuerdo adoptado a la empresa adjudicataria. ¿Alguna observación? Sí, entiendo que están informados favorablemente por parte de los servicios técnicos y por parte de los servicios jurídicos de ambas certificaciones, ¿no? Es decir, esta gente ha hecho su trabajo, por lo tanto, lo normal es que lógicamente lo cobre. Eso es. Procedemos a la votación. ¿Vos? No. ¿Partido Socialista? Como he dicho, está el trabajo realizado, por lo tanto, sí. ¿Mejorar Chapinería? Sí. ¿Partido Popular? Nosotros, como no nos fuimos a las certificaciones, no. ¿IC? Sí. Punto número 7. Aprobación, cuenta de recaudación, ejercicio 2023. Elevada a la Comisión Especial de Cuentas el presente acuerdo. Considerando esta factura de interés la confección y rendición de la cuenta de recaudación correspondiente al pasado ejercicio 2023, a fin de garantizar en todo momento la transparencia de la gestión económica y administrativa de esta entidad local, mediante diligencia dictada al efecto, se dispuso la emisión de informe por recaudación municipal en relación a la referida gestión y todo ello en base a la confección de la correspondiente cuenta de recaudación. Vista la documentación que obra en expediente administrativo tramitado al efecto, dada cuenta del informe de recaudación emitido con fecha 16 de enero de 2024, a la vista de todo lo anteriormente expuesto, es por lo que se eleva al presente el presente a dictamen de la Comisión Especial de Cuentas, a los efectos de adopción del correspondiente acuerdo.
Primero, aprobar la cuenta de recaudación del ejercicio económico 2023, confeccionada en base a las cantidades aprobadas en cada padrón fiscal, así como en las minoraciones, cargos líquidos, cantidades cobradas por los conceptos que se indican, bajas temporales y cantidades pendientes de cobro por relación nominal de recibos que pasan a recaudación en vía ejecutiva según el siguiente resumen que tienen todos ustedes. Y asimismo se proponen las siguientes anulaciones que constan como bajas temporales. No sé si el secretario... No, simplemente en la comisión advertí dos errores, que cuando habla de Vivi Juan en Ilústiga no es 2022, es 2023. Y después, en unas bajas que se producen por liquidaciones de derechos que después fueron rectificadas, bueno, pues si la palabra está mal, en lugar de OFIR, que estaría bien, es TIR. Es lo único que he advertido en este documento de propuesta por parte de la alcaldía. Vale. ¿Alguna observación? ¿Algún comentario? Procedemos a la votación. ¿Vox? Vale, pues Vox vota que no, porque yo no tengo tiempo para venir al ayuntamiento a que se me explique con detenimiento todos los movimientos y demás y hacer una auditoría. Entonces, no, no puedo votar a favor. ¿Partido Socialista? Sí. ¿Mejora Extraordinaria? Sí. ¿Partido Popular? Sí. ¿Patricien? Sí. Punto número 8. Resolución, recurso de reposición presentado por el Grupo Municipal Vox. Se propone, ustedes tienen todos toda la documentación, se propone desestimar en su totalidad el recurso de reposición interpuesto por el Grupo Municipal Vox Chapinería, presentado a través de la Oficina Auxiliar del Registro Electrónico número 2024E, R162, fecha 2 de febrero de 2024, 18-21, contra la sesión extraordinaria celebrada el día 19 de enero de 2024. Dado que no se han introducido nuevos puntos en el orden del día, todos los asuntos acordados estaban expresamente incluidos en el momento de su convocatoria e informados previamente por la Comisión Especial de Cuentas. Así se acredita de la documentación de la referida sesión y en lo establecido anteriormente. Segundo, que deberá de someterse al próximo pleno de la corporación la desestimación que se propone en el presente informe jurídico en punto independiente del pleno y deberá de acordarse sobre la misma lo que considere oportuno el referido órgano. Tercero, sobre el acuerdo que se adopte, deberá de otorgarse los siguientes recursos contra la presente resolución en aplicación del artículo 123 de la Ley 39/2015 de día 1 de octubre. ¿Algún comentario? ¿Alguna observación? Pues nada, que yo sigo insistiendo que por mucho que meta toda esta documentación en este informe, no están incluidos los puntos que se votaron en ese orden del día del pleno extraordinario del día 19. No están. ¿Su voto? ¿Desestimarlo o no? Ah, bueno, no sé si hay más comentarios, no sé si alguien ha pedido... No, bueno, Vox, pasamos a la votación. ¿Desestimar? No. ¿Partido Socialista? Yo termino de tener claro muy bien aquí lo que pretende Vox con este recurso de reposición, alguna comisión de cuentas. Se votaron allí las distintas mociones que había. Y es que no entiendo. No lo entiendo, sinceramente. Pues yo creo que es muy sencillo, porque siempre que se lleva a pleno lo que sea, hay los puntos del día que se van a tratar y se van a votar. Entonces, no sé, dentro de la modificación de créditos había unas reclamaciones por parte del PP y por parte de Vox que no estaban metidas dentro del orden del día para ser votadas. Y se dijo, bueno, vamos a votarlo para que no haya líos y complicaciones y se entienda lo que se está votando. Si me confundo... Pues así, ¿no?
Entonces, bueno, no venían esos, esas votaciones a tratar en el orden del día del pleno extraordinario el día 19. Por eso se hace ese recurso de reposición. Sí, pero es que hemos aprobado hace un momento el acta del pleno el día 19 y no se ha hecho ningún comentario de que falta documentación por incorporar al aparamiento. Yo he votado que no. Correcto. Lo ha dicho usted, que falta, voto que no, porque falta por incorporar estos distintos puntos que deberían haber estado. Sí, está este recurso de reposición que viene en unos puntos del orden del día del pleno de hoy, que se iban a tratar y se están tratando. No entiendo, si ya se ha aprobado la acta del pleno, ¿cómo va a tener el punto de reposición? De un pleno que ya se ha votado. No, son cosas completamente diferentes. No entiendo nada. Nosotros no lo hemos aprobado. Vamos a ver, si se vota un acta de pleno y por parte de quien sea falta documentación por incorporar, se comenta, se incorpora si de verdad falta y si entendemos que lógicamente debería de figurar, pero es que nadie ha comentado, hay que meter esto porque se votó la comisión de cuentas y a partir de ahí pues ya no se ha decidido. No se ha comentado que como íbamos a hablar de esto para no repetirnos 7 veces. Porque hay veces que aquí se ha dicho que no nos gusta repetirnos 7 veces. Va a hablar de los recursos de reposición que van ligados a la acta y se están sacando ahora, nada más. Bueno, si no lo tienen claro, téngase. No, pero si no es, vamos a ver, si no es abstenerse o no. Se hace un recurso de reposición de un pleno que se ha aprobado lo que es el acta del mismo anteriormente. Y no se ha comentado que era eso realmente el problema para el recurso de reposición, que faltaba documentación. Es lo que a mí no termino de entender. Vamos. Entonces entiendo que este recurso de reposición viene tarde, después de la aprobación. Lo ponen al principio. Es que ahí está. Entonces, ¿por qué votáis no? No pone. Seguimos con la votación. ¿Partido Socialista? No, evidentemente nada. Al recurso de reposición. Mejor. Que se desestime el recurso. Que se desestime el recurso. Que se desestime el recurso. ¿Mejorar Chapinería? Que no, a este recurso. ¿No? ¿Mejorar Chapinería o que se desestime? Que se desestime. ¿Partido Popular? No. ¿Dice? Desestimar. Punto número 9. Resolución, recurso de reposición presentado por el Grupo Municipal Partido Popular. Bueno, ustedes todos tienen la documentación con lo que se propone por todo lo anterior. Desestimar en su totalidad el recurso de reposición interpuesto por el Grupo Partido Popular de Chapinería. Al entender que no se han introducido nuevos puntos en el orden del día, todos los asuntos acordados estaban expresamente incluidos en el momento de su convocatoria y en este caso concreto informado previamente por la Comisión Especial de Cuentas. Así queda acreditado con lo anteriormente expuesto. ¿Algún comentario? Procedemos a la votación. ¿Es lo mismo que la anterior? ¿Vox? Lo sigue entendiendo. Sí, es verdad. Es que el segundo sigue siendo igual que el primero. Es decir, se desestima bien de las cosas que no hay más. Que se ha estado ahora. ¿Partido Vox? No. ¿Partido Socialista? ¿Mejorar Chapinería? Que se desestime. ¿Partido Popular? No. ¿Dice? Desestimar. Moción presentada por Vox. Por vos para instar a la corporación el cumplimiento de lo referente al respeto a la bandera nacional. Bueno, pues desde el Grupo Municipal Vox presentamos una moción a través del portavoz
para instar a esta corporación a que vele por el cumplimiento en lo referente al respeto a nuestra bandera de España, instalándola en todos los edificios públicos de nuestro municipio. Exposición de motivos. Uno de los principios que sustenta el proyecto de Vox es la defensa de los símbolos nacionales porque ellos representan la defensa de la nación, que es la defensa de nuestro presente y por ello de nuestro futuro, con la herencia de nuestro pasado. Vivimos tiempos en que estos símbolos nacionales, principalmente la bandera y el himno de España, son constantemente atacados, cuando no ultrajados, por aquellos que pretenden destruir nuestra nación, ante la mirada cómplice, pasiva o cobarde de quienes deberían impedirlo. Según la Ley 39/1981 de 28 de octubre, por la que se regula el uso de la bandera de España y de otras banderas y enseñas, la bandera de España simboliza la nación, es signo de soberanía, independencia, unidad e integridad de la patria y representa los valores superiores expresados en la Constitución en el artículo 1. La bandera de España deberá ondear en el exterior y ocupar el lugar preferente en el interior de todos los edificios y establecimientos de la Administración Central, Institucional, Autonómica Provincial o Insular y Municipal del Estado, artículo 3.1. Cuando los ayuntamientos y diputaciones o cualesquiera otras corporaciones públicas utilicen sus propias banderas, lo harán junto a la bandera de España en los términos de lo establecido en el artículo 5. Cuando se utilice la bandera de España, ocupará siempre el lugar destacado, visible y de honor, artículo 6.1. Si junto a ella se utilizan otras banderas, la bandera de España ocupará lugar preeminente y de máximo honor, y las restantes no podrán tener mayor tamaño, artículo 6. Las autoridades corregirán en el resto las infracciones de esta ley restableciendo la legalidad que haya sido conculcada, artículo 9. Propuesta de acuerdo. Instar a la Corporación del Ayuntamiento de Chapinería a velar por el cumplimiento de los artículos de la Ley 39/1981 de nuestro municipio. Asimismo, se pondrá y ondeará la bandera de España y junto a ella las banderas de la Comunidad de Madrid y de Chapinería en todos los edificios públicos de nuestro municipio, como son el Centro Docente CEIPSO Santo Ángel de la Guarda, Polideportivo Municipal, Escuela de Educación Infantil Sol y Luna, Centro de Educación Ambiental El Águila, Auditorio Municipal, Campo de Fútbol Las Lagunillas, Gimnasio Municipal por el que se accede a la Piscina Municipal Pública, Palacio del Marquesado de Villanueva de la Sagra, ya que dentro de este recinto se encuentra la Biblioteca Municipal, Hogar de la Tercera Edad y otras aulas donde se imparten cursos de formación por parte de este Ayuntamiento con fondos de la Comunidad de Madrid y la Unión Europea. Escuela de Música, Juzgado de Paz, Oficina de Turismo, Centro de Salud de Atención Primaria y Alojamientos Rurales Municipales, Las Casas de la Laguna. Bueno, nuestra opinión es desestimar su moción y analizar en qué medida tenemos que cumplir la ley y en qué lugar concreto. Y proceder. Vale, lo estudiarán, pero vamos, la ley está clarísima. La ley es la 39/1981 de 28 de octubre. Y dicen que hay que poner la bandera de España. Vale, más o menos, ¿cuánto tiempo estiman que tardarán en estudiar esta ley para poder cumplirla? En qué medida nos hace municipalmente. Es algo a tener en cuenta los presupuestos, desde luego que lo tenían que haber tenido en cuenta. Señor secretario, ¿esta ley obliga al ayuntamiento a poner la enseña nacional, según está diciendo la portavoz de Vox? La legislación, lo que dice la legislación para la bandera. No, no, yo me refiero con todos los respetos a la bandera de España. Entonces entiendo que debe de cumplirse la ley. Yo lo que dice la legislación es que debe de cumplirse. Claro.
Respecto no, 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 yo por... y analizaremos cómo funciona el conductivo y cumpliremos constructivamente con la Yo lo único que he pedido. Solo que tiene ahorita su estado de cinta es que estoy cumpliendo todas las condiciones de servicio público esto. Y para la de España. Entonces, por este camino. Sí, sí, claro, si quiere se pone y si no. Los servicios de carácter educativo que no son de carácter municipal, porque la puesta de la bandera de la Comunidad de la Academia de Madrid y el mantenimiento del compromiso del público con la Academia. Desde Mejorar Chapinería sí que queríamos justificar nuestro voto a la moción presentada por el Grupo Municipal Vox, entre otras cosas para que no haya comentarios luego espurios en las redes sociales. El primer punto es que desde Mejorar Chapinería consideramos que el Ayuntamiento no incumple en ningún momento la Ley 39/1981 del 28 de octubre de 1981, en el que se regula el uso, no la obligación, de la bandera española, ya que ondea en el exterior, ocupando un lugar preferente, en la administración municipal, como organismo que lo es, el ayuntamiento de la administración del Estado, el propio artículo 5 de dicha ley que está. Si fuese así, yo animaría al partido de Vox a que con valentía presente una denuncia que corresponda en tiempo y forma ante la autoridad permanente. Segundo punto. Desde Mejorar Chapinería tenemos en absoluto convencimiento de que todas y todos los vecinos del municipio son plenamente conscientes de que viven en el Estado español y en la Comunidad de Madrid. Por eso no entendemos este afán exhibicionista propio de un patriotismo rancio y casposo de llenar de banderas el pueblo, como si esto fuese a mejorar la vida o arreglar lo que de verdad importa, como sería el tema del transporte, la gestión de residuos, una sanidad pública, el asfaltado de calles o la replantación de arbolado urbano para luchar contra el cambio climático. Tres, lamentamos que la única preocupación de Vox para las vecinas y vecinos de Chapinería sea llenar el pueblo con más de 16 banderas, como si esto solucionase algo o fuese la manera de mejorar la calidad de sus vecinas y sus vecinos. Lamentamos que no se preocupen por cuestiones relevantes para la vida de sus vecinos y compatriotas. Quizás esto explique sus recortes en los presupuestos municipales cuando quisieron dejar a cero partidas como la de las asociaciones para el desarrollo integral de la Sierra Oeste, la instalación de paneles informativos digitales de la Concejalía de Transparencia, cuando quisieron recortar las fiestas populares y festejos, la fiesta de Reyes a 2.000 euros, un presupuesto inicial de 7.000, cuando quisieron recortar en el pacto de Estado contra la violencia de género, dejándolo a cero, en la piscina municipal, recortando el mantenimiento, en la promoción de la juventud, en el proyecto de sensibilización de jóvenes, dejándolo a cero, o recortando a la tercera edad la subvención de mantenimiento en más de 5.000, pasará a 2.000, o sea, de 3.000 euros. Así como las mancomunidades a las que pertenece el Ayuntamiento, las comunidades del Servicio de los Pinares y la Mancomunidad del Sur. Me gustaría recordarle a la señora Patricia que la bandera es un símbolo común de los españoles que no puede emplearse, como hacen ustedes, con fines partidistas, ni dirigirse como arma arrojadiza para separar a los españoles, ni usarla abusivamente como si fuese un trapo con el que hacer la política del todo mal. La bandera no puede emplearse como unos anteojos para cegar a la población ante su ausencia de proyecto político. Ni funciona como un amuleto mágico, como si usar la tricolor se arreglasen los problemas reales de la gente real. Ni siquiera como una capa de invisibilidad para Harry Potter para que no se vea que carecen de un proyecto serio y viable para el pueblo de Chapinería, salvo enviarnos a la Edad Media o a las cavernas. Y por último, le pediría a la concejala electa, que aunque esté en la oposición, agradecería mucho que sus mociones fuesen no solo vinculadas a la vida real de los y las chapineras, sino que fuesen serias y solventes, de tal manera que se mejorase la vida de nuestros vecinos y vecinos,
para que fuese un pueblo que progrese y avance acorde a los estándares europeos y no fuese un parque temático de la España de Torrente. Por eso nosotros vamos a votarle no a su moción. Pues muchas gracias, le agradezco su opinión y que la comparta conmigo, me parece estupendo. Como bien sabes, Vox está en contra de todos los chiringuitos. Creemos que hay bastantes a los que se les está dando dinero y desde el ayuntamiento creemos que también. Y el dinero es de todos los ciudadanos del pueblo. Entonces hay que mirar muy bien a quién se dan. Recortes, claro que sí, porque habría que revisar realmente dónde se utilizan y para qué se utilizan ese dinero. La bandera es muy importante. La bandera es muy importante para todo. El que no se sienta español, pues que no la mire simplemente, pero es necesaria. Y tal cual pone aquí, en el artículo de la ley 39.181 en el 28, sí, el 5 está aquí puesto en el ayuntamiento, pero hay todavía muchos edificios en el pueblo en la cual no está puesta y se debe de poner. Con lo cual, pues agradezco a la señora alcalde que ha dicho que lo estudiará y que se pondrá y se debe poner porque hay que cumplir la ley. Muchísimas gracias por su opinión de nuevo. ¿Algún otro comentario al respecto? Procedemos a la votación. ¿Vox? Sí. ¿Partido Socialista? No. ¿Mejorar Chapinería? No. ¿Partido Popular? Sí. ¿ICE? Desestimar para tener más tiempo para analizar la ley y cumplirla de forma exhaustiva. Actividad de control, la número 11, dar cuenta, firma de adenda de adhesión al convenio en materia de consumo. Se ha firmado un convenio entre el Ayuntamiento de Chapinería y la adenda de adhesión al convenio de colaboración entre la Comunidad de Madrid a través de la Consejería de Economía, Hacienda y Empleo, la Unión de Consumidores Europeos de la Comunidad de Madrid, Euroconsumo, y los ayuntamientos Buitrago de Lozoya, Bustar Viejo, La Cabrera, Cadalso de los Vidrios, Ceniciento, Lozoyuela, Navas, Siete Iglesias, Pelayos de la Presa, Villa de Rascafría, Robledo de Chabela, Ruces de Puerto Real, San Martín de Valiglesia, Sevilla la Nueva, Torremocha de Jarama, Valdemanco, Valdepriélagos, Valverde de Alcalá, Villa del Prado, Villanueva de Perales, Villavieja de Lozoya para implantar un sistema de información al consumidor en la modalidad recogida en el anexo 2, prestación del servicio de información al consumidor durante 72 horas al año. Segundo, ubicar la oficina de información al consumidor en las dependencias de la Casa Consistorial y dotar de material necesario para su correcto funcionamiento. Tercero, dar traslado al pleno de la corporación en la próxima sesión que se celebre. Punto número 12, dar cuenta del cierre y liquidación del presupuesto 2023. Tienen ustedes toda la documentación. Primero se resuelve aprobar la liquidación del presupuesto general correspondiente al ejercicio 2023 conforme a los siguientes resultados. Remanente de tesorería por gastos generales, 312.253,09, importe este año, importe año anterior, 853.930,28. Resultado presupuestario, ajustado, 302.074,96. ¿Podemos comentar algo? Bueno, es dar cuenta, pero les escuchamos. Vamos a ver, usted nos ha dado cuenta del cierre y liquidación del presupuesto. Y nos ha dado ahí un número. Nosotros tenemos unas reflexiones a este cierre. Muy bien, pues les escuchamos. No, escuchar a todo el mundo, pues no sé si todo el mundo es coste. El ejercicio 2023 se ha cerrado en números rojos. Lo digo en mayúsculas. Con un déficit presupuestario de más de 200.000 euros, en concreto 265.564 euros. Y esto es lo más importante a destacar, que no lo ha dicho usted. Pues si da cuenta, hay que contar todas estas cosas, creo yo, para que todo el mundo sepa. Se ingresaron 3.374.000 euros y se gastaron 3.580.000.
unos números rojos que reflejan las cifras que le he dicho. 265.000. El remanente de tesorería, pues es interesante, hemos pasado, nos ha contado cuál es, pero hemos pasado el año anterior de 853.000 euros a 312.000. Habrá que explicar esta bajada, suponemos. Por supuesto, ahora mismo se lo voy a explicar en cuanto acabe la intervención. Bueno, pero ahora lo explicamos, no hay problema. Además hay que recordarle que el ayuntamiento mantiene una deuda con un crédito de 204.000 euros todavía, y ahora luego hablaremos, y con un pensamiento de crecer la deuda con más créditos. No sé qué más, pero lo importante es que el ejercicio no ha sido bueno. No se pueden sentir satisfechos. No parece una buena gestión. Razones, y seguimos más de lo mismo. Los presupuestos se hacen mal. Se les ha ido avisando durante todo el año pasado. Se ha hecho en la liquidación del presupuesto, también lo hemos visto, no lo cuentan. En el presupuesto de ingresos 2023 se ve un defecto de exceso en la previsión de 277.000. Hicieron un presupuesto donde hay 277.000 euros que no se han ingresado. Como ya les hemos recordado que nos va a pasar en 2024, que prevemos un déficit de nuevo. Porque, como ya le dijimos, los ingresos previstos no van a cubrir los gastos que se están planteando en el presupuesto. Y que había gastos innecesarios. Y que este grupo propuso enmiendas y que obviamente no las quisieron tramitar. Esto es la cuenta que queda sobre el ejercicio. Y por cierto, señor concejal de Transparencia, aparte de hacer su discurso maravilloso, mírese que en el portal suyo de Transparencia todavía sigue sin aparecer el presupuesto 2024, no está colgado. Y los vecinos no están viendo esa información. Se lo digo para su conocimiento. Sigue sin estar. El último que está es el de 2023. Ya estamos en marzo, se aprobó, y habrá muchos vecinos que quieran ver en dónde se van a gastar los dineros. Y esto es lo que les teníamos que decir, que creíamos que la cuenta que ha dado usted se queda un poco coja. Bueno, pues yo le voy a contestar primero con relación al remanente. Efectivamente, el año pasado se cerró con 853.930 y este año con 312.253. En el año 2019 se cerraba el PIR, el Plan de Inversión Regional 2016-2019. La corporación no se había gastado el PIR. Los proyectos que había no se ajustaban a la realidad de la necesidad de la ejecución. Eran anteproyectos, en la mayoría de los casos. Administración local de la Comunidad de Madrid, en una reunión, con todo este planteamiento sobre la mesa y la posibilidad de perder 400.000 euros, propuso que se volviera a solicitar el 25% de gasto corriente y se metiera ese dinero en gasto corriente con el compromiso de gastar ese dinero en el edificio que ahora mismo se está construyendo, en la escuela de música o el polifuncional. ¿Puedo seguir? Ya sí, pero es que le estoy contestando. Hombre, sí, me molesta que cuando yo estoy hablando se me interrumpa en cualquier forma. Sí, tú lo dices. De acuerdo. Ya no sé por dónde iba, evidentemente. El 25% de gasto corriente que se justificó como tal y se adquirió el compromiso de gastarlo en el edificio del cual había un anteproyecto que se suponía que se iba a hacer con 360.000, la obra nueva y la reforma. Ya se lo voy a contar todo. Tuvimos una reunión con la persona que hizo el anteproyecto. Nos dijo que era imposible. No, era imposible hacer ese proyecto
con ese dinero. Y le pedimos, bueno, pues que nos hiciera un presupuesto y que nos dijera cuánto nos costaba hacer el edificio. No hemos tenido ninguna noticia. El compromiso estaba por encima de todas las cosas, porque habíamos adquirido el equipo de gobierno de entonces. Buscamos otro arquitecto. Y la cruda realidad es que el edificio multifuncional de la Casa de la Cultura, en lugar de costar 360.000 euros, la obra nueva, haciéndola en las condiciones que se requería para ejercer lo que se necesitaba ejercer, que era la Escuela de Música, cuesta la obra nueva 600 y pico, 1.000, no es el dato concreto, pero entre 600 y 700. Y ahora, cuando presentemos el proyecto de la reforma del edificio que está construido, pues va a rondar los 400.000. Esta obra que estamos haciendo se ha hecho con dinero del Ayuntamiento de Chapinerí. Todo lo que no son 360.000 euros ha salido de las arcas municipales. Yo no sé si esto es una buena gestión o no, usted ya la ha juzgado. Los gastos, el derroche y todo lo demás, es lo que se ha querido pretender dirigir, pero yo creo que se debería de tener en cuenta que 700.000 euros nos vamos a gastar en un edificio que estaba anteproyectado hacerle obra nueva y reforma por 360.000. Ese es el remanente. El crédito, sí es verdad, pero el crédito se va a seguir amortizando y no creemos que haya ninguna necesidad de descapitalizar al ayuntamiento. Si la hubiera, se podía amortizar, porque para amortizar el crédito se podría resolver. Y lo demás, pues bueno, intentaremos mejorar todo lo que nos ha propuesto que no hemos hecho también. Que cuando piensa que cuando hemos presentado las acciones enmiendas, las hemos presentado pensando en el pueblo y pensando no dejar los números mal. Bueno. Ya sabemos que una administración con muchas deudas y con números rojos, etcétera, al final es un problema. Como a lo mejor ya alguien deja de estar aquí y el que venga, pues que arregle. No se preocupe. Creemos estas cosas hay que mirar, tomarlas, no digo con mucho mimo, lo digo en serio porque sé que no lo tomamos todo. Eso sí. Bueno, podemos hacerlo mejor o peor, pero que nos lo tomamos en serio, lo tomamos. Y nosotros, ¿no? Claro que sí, ya lo doy por hecho. Y lo que queremos recalcar es que ya el año pasado el presupuesto no fue un buen presupuesto, y este año, porque como se ha hecho un copy-paste, más o menos, un copy-paste, que se dice ahora, va a ser igual, o muy parecido. Vamos a volver a tener números rojos. Ya hablaremos al final de año, y es lo que hay. Esto es lo que queríamos ver, y ver si ahora, aunque tengamos ese presupuesto aprobado, pues se pueden mirar un poquito las cosas, más en detenimiento, para no encontrarnos con cifras de 200 y pico mil euros de rojos. Esta es la idea. Muy bien. Y aparte, perdón, que se lo olvida mi compañero, aparte, debería usted recordar, como también le podría recordar el señor Ángel Ramón Pardo, que cuando ese dinero que usted está diciendo, que lo ha puesto todo el ayuntamiento, debe de recordar que con el señor Gabriel Domínguez y con el señor Luis Felipe se pasó en un pleno que votaron en contra ellos, se pasó ese dinero del PIB a remanente para hacer este edificio. Debería de recordarlo y no decirlo que ha salido todo de las arcas municipales, porque le vuelvo a recordar, que también lo sabe el señor teniente de alcalde, que estaba en aquel pleno también. Entonces, no tergiverse las palabras ni quiere engañar a los vecinos, porque los vecinos también tienen derecho a saber las verdades. Y la verdad es que la mayor parte del dinero, por no decir casi todo, ha salido de la Comunidad de Madrid, que pasó el dinero que iba para hacer el edificio por el PIB y se pasó a remanente. Eso también debería de decirlo aquí. Pues no sé si yo me explico fatal, usted no lo ha entendido.
pero creo que he sido clarísima cuando he dicho que el anteproyecto era de 362.000 euros. Pero lo has oído, ¿no? He dicho el anteproyecto y lo que se puso... Óscar, es imposible. ¿Cómo? Perdona, que yo no he dicho que el dinero pasó a remanente. Entonces, ¿dónde va a pasar el dinero? No, te digo que no te has enterado. Yo no he dicho que todo el dinero lo ha puesto el ayuntamiento. He dicho que el anteproyecto de toda la obra eran 362.000, obra nueva y reforma. Que se pasó a remanente el dinero, que no es remanente, que ya, bueno, a gasto corriente el dinero, los 360.000 euros, y que la diferencia hasta lo que nos va a costar la obra nueva, que todos lo conocemos, yo creo que aquí ahora ya sí conocemos todo lo que nos va a cobrar, la diferencia lo ha puesto este ayuntamiento. Eso es lo que he dicho, eso es lo que digo y eso es lo que mantengo. Y siento mucho no ser muy clara, siento mucho no ser muy clara, pero creo que he repetido lo que había dicho antes. Informes de alcaldía. Bueno, dar cuenta de resolución de alcaldía de la 2024-0010 a la 2024-232. Punto número 14, informes de alcaldía. Iniciada la obra de Prudencio Melo, iniciada la obra de Avenida Polideportivo de pavimentación e informarles de que no nos han concedido el proyecto del gimnasio. Ayer hemos recibido la respuesta. Estamos gestionando y viendo qué pasa o cómo, y en cuanto tengamos la ocasión, volveremos a intentarlo. Pero a día de ayer no tenemos ninguna otra noticia. Día 15, o sea, punto número 15, mociones. Punto número 16, ruegos y preguntas. Voy a empezar yo con este punto y voy a empezar contestándoles a las preguntas del pleno ordinario del 10 de enero de 2024. Señora Parra Hernández, portavoz de Vox, problema con el aparcamiento de autobuses procedentes de la Granja Escuela en los aledaños. Las placas de prohibido aparcar están puestas y hemos habilitado el aparcamiento alejado de las viviendas, ya está desviado, se mandan los autobuses al polígono. También se ha hablado con la granja escuela para que colabore con la difusión. Vehículo abandonado. Ha tenido entrada a través del registro la denuncia de la Guardia Civil contra los dos vehículos presuntamente abandonados en la vía pública, en la avenida de Los Cañales, con calle Engaño, y otro en la calle Ventorro 9. Solo cuando la Guardia Civil levanta acta sobre el vehículo abandonado, recordar que carecemos de policía municipal y por ello debe ser la Guardia Civil, y nos da traslado, el ayuntamiento puede iniciar expediente para la retirada de los vehículos de la vía pública. El procedimiento consiste en notificar a los propietarios y si en el plazo de un mes no se ha retirado, se considerará el vehículo como residuo urbano o municipal y será entregado por el ayuntamiento al centro de tratamiento para su posterior destrucción y descontaminación. Cuando no se puede notificar por vía postal o electrónica o los propietarios hay que publicarlo en el BOE, lo que ralentiza el proceso hasta que se cumplan los plazos establecidos por la legislación vigente. Se va a habilitar un espacio municipal donde trasladar los vehículos hasta su traslado a un centro de tratamiento. Incendio en el punto limpio, día 30 de diciembre de 2023. Causa del incendio provocado, se desconoce el autor. Coste de la actuación, en principio ninguna. Los bomberos no van a facturar al ayuntamiento. Reubicación del punto limpio. El punto limpio es un grave problema que cuesta mucho dinero al municipio y que hay que abordar con calma. De momento se está trabajando junto con los trabajadores contratados dentro del programa de cualificación profesional, certificado profesional de barrenderos, en la organización de los espacios para el reciclaje de los distintos materiales que se suelen llevar al punto limpio. Con esto pretendemos realizar un reciclaje más preciso y abaratar los costes del mismo. Se les irá informando.
sal en aceras para evitar el hielo. El servicio de mantenimiento vierte la sal para evitar la formación de hielo en los puntos donde más fácilmente se acumula, zonas de sombra, orientación norte, etc. En ningún caso, el criterio para elegir las zonas de actuación es la cercanía de la vivienda de un concejal o concejala de este ayuntamiento. No obstante, si algún vecino o vecina necesita este servicio, no tienen más que llamar al ayuntamiento, en cuyo caso se procederá con la mayor brevedad posible y siempre según los medios disponibles a solucionar el problema. Secretarias en el pleno. En primer lugar, debo informar que las dos personas trabajadoras de este ayuntamiento que están presentes en las sesiones plenarias no son, en ningún caso, secretarias. Ambas asisten al señor secretario en las labores que le corresponden como secretario, que es de este órgano colegiado. Ambas trabajadoras son técnicos del grupo A. En ninguno de los dos casos las trabajadoras cobran nada por acudir a las sesiones del pleno. Ruego del Álamo de los Quintos. En ningún caso este equipo de gobierno intenta o quiere acabar con las tradiciones de este municipio, pero su obligación por encima de cualquier otra es velar por la seguridad de los ciudadanos. Y en este caso el Álamo 8 colegido no presentaba las garantías suficientes, por lo que, lamentándolo mucho, se decidió su retirada. Cabalgata de los Reyes Magos. Lamentamos que la cabalgata de los Reyes de esta pasada fiesta no haya sido de su agrado, pero eso no quiere decir que no nos ilusione y creamos en esta festividad. Se ha intentado, y creo que lo hemos conseguido, realizar una cabalgata donde tengan cabida todos los cristianos más tradicionales, como cualquier persona que simplemente quiera pasar un buen rato y disfrutar del evento. En cuanto al Belén viviente, lamentablemente cada año cuesta más trabajo encontrar ciudadanos dispuestos a participar en la preparación y representación del mismo. Tampoco se puede contar, como ya usted sabrá, con la presencia de animales vivos, debido a las limitaciones impuestas por la Ley de Protección y Bienestar Animal. Aún así, con todos los impedimentos, se consiguió realizar un bonito Belén viviente. Sobre su propuesta de suprimir el regalo que este ayuntamiento lleva ofreciendo a los más pequeños del municipio desde tiempos inmemoriales, entendemos que siendo un municipio pequeño, con pocos niños y niñas, apostamos por seguir ofreciendo un pequeño regalo a nuestros infantes, porque en realidad no es demasiado dinero y creo que hacer sonreír a los más pequeños no tiene precio. Al igual que usted pide respeto, yo desde aquí solicito lo mismo. Respeto por todos los vecinos de este municipio y, por supuesto, por los visitantes, para que cada cual sienta y viva la Navidad y las fiestas de Reyes como mejor le parezca. Creo que todos tenemos cabida. Señor Caballo Hernández, concejal del Partido Popular. Problemas de aparcamiento sobre el incumplimiento de las normas de circulación y aparcamiento por parte de vecinos y visitantes. Solicita que se pida a la Guardia Civil que venga al municipio periódicamente para sancionar estas conductas. La Guardia Civil ya viene periódicamente a nuestro municipio, pero es necesaria la implicación de los vecinos y vecinas del municipio para que cualquier problema que pueda surgir pueda solucionarse con mayor facilidad. Sobre la creación de un parking público, ya tenemos ubicación para parking público y así descongestionar el centro del municipio de tráfico. En estos momentos estamos pendientes de señalización e iremos informando próximamente de todos los detalles. Esperamos que todos los vehículos se dirijan hacia el parque que propone, al parking que proponemos y descongestionemos el centro del pueblo. ¿Podemos saber por dónde va a estar? Sí, el parking del colegio. Tiene el centro del pueblo a 300 metros. El parking del colegio, dirigir a los vehículos por el parking del colegio y a 300 metros tenemos el centro del pueblo. Yo creo que es algo muy asequible. Quedar un paseíto no nos cuesta nada, al contrario, ganamos en salud. Vamos a poner muchas indicaciones para que todo el mundo, sobre todo las personas del pueblo, pueda llegar sin ningún problema. Sí, porque hay mucha gente que no es del pueblo, claro, y no visita tanto el pueblo con el problema del coche. Conozco de gente que se ha dado la vuelta. Pues a ver si conseguimos mejorar eso y solucionarlo, resolverlo definitivamente. Bueno, pues está bien que cojan mucha rueda. Recogida de residuos sólidos urbanos y punto limpio. Más contenedores. Se ha modificado el servicio de recogida de basura. En estos momentos se recogen los contenedores amarillos, plásticos y tetabric, dos días a la semana y para el resto los demás días. También hemos aumentado la periodicidad de recogida de cartones. Además, se ha iniciado una campaña para la recuperación de los contenedores que se guardan en dependencias particulares
sin la autorización del ayuntamiento, ya que se dejan puntos de recogida sin contenedores con el consiguiente perjuicio a los demás usuarios. Apertura del punto limpio los sábados por la mañana. Seguimos trabajando en ello, les informaremos de los avances. Estado de la redacción de proyecto para punto limpio que debe enviarse a la comunidad autónoma. Se está trabajando en ello. No sabemos cuándo podremos realizarlo. Cortes del servicio de recogida de basura cuando sea el propio ayuntamiento quien preste el servicio. Ni idea. Cuando llegue el momento, podremos facilitar esta información con los datos reales. Porque hasta que no tengamos un camión, imaginaros que al año que viene el camión o dentro de 2 años, pues no podemos facilitar un coste del servicio. No estaba ya poniéndose en marcha un camión. No, el camión está solicitado. Es una supramunicipal. Esa supramunicipal no se había aprobado ya. Sí, se ha aprobado y la Comunidad de Madrid lo ha concedido. Y una barredora más, aparte de la del CIR. No está ya disponible en nada. No. El camión es para chapinería. Ya veremos cómo montamos. Sí, es una supramunicipal. Cuando llegue el momento, veremos cómo montamos el desarrollo del servicio. Pero el camión que tiene Navas del Rey es de Navas del Rey. Nosotros no tenemos todavía el camión para poder compartir servicio. Y lo de abrir el punto limpio los sábados, no tenemos. Es que tuvimos dos incidentes. Sabéis que primero tuvimos una inundación, justo cuando íbamos a empezar a abrirlo, ya estaban las personas asignadas. Y cuando solucionamos el tema de la inundación, vino el incendio. Es por ese el motivo, pero la idea sigue siendo de abrirlo inminente. Aclaraciones sobre el camión de basura que se va a adquirir junto con Navas del Rey. Personal que habrá que contratar para dar el servicio. Aclarar que la plaza de conductor que Navas del Rey ha ofertado no tiene nada que ver con el servicio de recogida de basura que se va a realizar en Chapinería. El camión se ha pedido a PIR entre los dos municipios, por lo que la compra del mismo depende exclusivamente de la Comunidad de Madrid. Por lo que sabemos hasta ahora, la Comunidad de Madrid está en proceso de preparación y redacción del pliego. La previsión son 2 años. La DANA, septiembre de 2023. Ayudas que se han concedido al ayuntamiento y ayudas que se han pedido y todavía no se han resuelto. Todavía no se ha resuelto ni siquiera la declaración de zona catastrófica de nuestro municipio. Las ayudas son las que hemos traído a pleno y todos conocemos. Las ayudas que se han solicitado. Valtigoso, los vecinos han pagado arreglos de camino, solicitan el reembolso del dinero. Hay una partida presupuestaria para este cometido, que se utilizará cuando veamos la necesidad y cumpliendo todos los requisitos legales para la adjudicación del contrato. Representación institucional. Como alcaldesa de este ayuntamiento acudo a todas las reuniones, invitaciones y actos a los que se me convoca institucionalmente, siempre que mi agenda lo permita. Ruego a los señores concejales eviten la propagación de bulos, chismes y afirmaciones inciertas por el buen nombre de la institución que representamos, todos nosotros, y de la que yo soy cabeza visible. Sugiero que se informe con antelación de forma fehaciente. Carrera Chapivestre, fomento del alcohol, premio inadecuado a los ganadores de la carrera popular. No se instó a nadie a fomentar y no se fomentó el consumo de alcohol. A los adultos ganadores se les obsequió con una consumición en la fiesta de Nochevieja y a los menores con una copa o trofeo y juego educativo. Cada adulto canjeó su consumición como mejor consideró. Carpa instalada en la plaza de Luis Gonzalo para Nochevieja. La carpa es prestada por el AIDI, como siempre, sin coste. Permiso para la instalación. No son necesarios, ya que está organizado por el ayuntamiento. Estaba informada la Guardia Civil y se había tramitado lo necesario al ser organizado por nosotros. Había instalación de baño público en la plaza de Eloy Gonzalo, en el tramo que desemboca en la calle Madrid. Se ofreció la instalación de una barra de bar en la carpa a todos los establecimientos hosteleros del municipio. Expediente 1993-2023. Ofrecimiento barra Nochevieja 2023. Gratificaciones. La paga de productividad se reparte en base al propio significado de la palabra. Complemento salarial que se fija en función de los resultados del trabajo o de haber alcanzado los objetivos previstos, tanto a nivel individual como a nivel departamental o de empresa. Se ha retribuido el especial rendimiento y el interés y la iniciativa
del trabajador en su puesto de trabajo. Colonias felinas, estado del proyecto. Lo que no nos dice por qué se hace un decreto el 1273/2023, día 22 de diciembre, con unas gratificaciones, y unos días después se anula y se crea el expediente, el decreto 1282/2023, el día 29, con menos gente. Bueno, yo ya lo he dicho en el pleno, ya lo he dicho, ha venido una persona a preguntarme personalmente, le he contestado. La anulación de ese decreto se hizo en el mismo día y se hizo porque se había cometido un error. Solo había una firma, se anuló. Entonces, eso no es un decreto, eso está hecho, está firmado, pero ha habido un error y se ha anulado ese decreto. Y a raíz y a continuación se hizo otro decreto, estaba el día de Navidad por medio, bueno. Y se cambió esto es. Porque había un error de interpretación. Habíamos barajado unas opciones, hubo un error de interpretación y se modificó el decreto. Colonias felinas, estado del proyecto. Se reciben servicios del Centro Integral de Acogida de Animales a la Comunidad de Madrid, CIAM, para las acciones de esterilización, dada la condición del municipio de Chapinería de menor de 5.000 habitantes, amparados en el título octavo, la Ley 4/2016 de la Comunidad de Madrid de Protección de los Animales. Se ha establecido un convenio con la Asociación Protectora de Animales Domésticos Gatinería para los servicios de captura y retorno de los mismos. Se redacta el plan de gestión y control de colonias felinas urbanas aprobado por pleno en sesión ordinaria el 13 de marzo de 2023. En diciembre de 2023 se ha obtenido materiales para la lectura de microchip y lazos de captura y o jaulones para llevar a cabo un control de los animales perdidos, abandonados o vagabundos. En el marco del mencionado plan que se está iniciando actuaciones, las actuaciones son las siguientes. Estamos iniciando un nuevo protocolo para la esterilización y desparasitación de las colonias, así como el establecimiento de una red de alimentadores voluntarios para poder llevar un control más exhaustivo de los mismos. Se ha pedido al CIAM más citas y se están concertando citas veterinarias en clínicas externas para doblar el servicio en los próximos meses. Ya se está realizando este trabajo. Se están repartiendo cartelería para fomentar la buena convivencia entre vecinos y colonias felinas con alimentadores identificadas y medidas disuasorias para los incumplimientos de la Ley de Protección Animal. Red de alimentadores voluntarios de las colonias felinas, hay 3 personas acreditadas con carnet municipal y varias más interesadas. Con esto se evitará que las colonias se expandan al dar de comer a los animales en un único sitio, lo que también facilita su captura para posibles tratamientos veterinarios. Se está hablando con el centro del polígono para llegar a un acuerdo, el ayuntamiento, para también ayudarnos a seguir tratando este problema, que se les informará cuando esto esté cerrado y les informaremos de las condiciones. Castración y desparasitación realizada en esta campaña. CIAM, 4 gatos en enero y 3 en febrero. Veterinario, miércoles 28 de febrero, 5 gatos. Hay que capturar. Colonia Cañe Peñón, que está más descontrolada. Subvención Ministerio, denegada por falta de puntuación. Subvención Comunidad de Madrid, concedida. Se piden 2.165 euros y nos conceden el 70%, 1.268,18. Se pide material para el manejo de animales abandonados. Señor Delgado Barrio, concejal del Partido Popular, ruego para mantener tradiciones y Navidad. De ninguna manera este ayuntamiento ni este gobierno tiene en mente perjudicar o minorar las tradiciones, pero sí tenemos claro que el mantenimiento de las mismas solo será posible combinando tradición e innovación. Señor Martín Santos, portavoz del Partido Popular, ruego para permitir la participación del público en los plenos. Este ayuntamiento tiene medios suficientes para atender todas las necesidades y sugerencias y contestar a todas las dudas que tenga la ciudadanía de manera eficaz y directa a través del registro. Y ahora... Sí.
Yo no quise interrumpir antes cuando se contestaron a las preguntas de Vox y tengo alguna duda. Respecto al vehículo, ¿cuándo se ha comenzado el trámite? Con la... Un mes, es decir, largo. A ver. A finales de enero. Sí, supongo que hay gente de la calle Caño con... No, el de esa vecinal con la Avenida de los Cañales, que fue la pregunta que yo hice, sí, bueno. Sí, sí, ese se hace... Yo creo que ya hace... llevamos bastante tiempo con el... Yo creo que en el siguiente pleno ya estará el vehículo retirado, ¿vale? Ya se ha agilizado, se ha hablado con la Guardia Civil, nos pasaron el expediente y se han iniciado todos los trámites. Vale, vale. En el local, si no se si no va a aparecer el propietario, ahora es publicado en el BOE. Vamos, yo considero que va a ser en breve. De hecho, yo pensaba que llevaba mucho más tiempo, porque lleva más tiempo. Porque el verano pasado yo se lo comenté a la alcalde y ella ya me dijo que y no encontrábamos propietario. Pasaron un poco de la calle del Zorro. Vale. Parece que la cosa... Parece que la ya está más fluido y enseguida se va a retirar. Vale, estupendo. Es que imaginad, porque como está en un sitio sí, además sí. Tan sumamente sí. Malo, sí. Malísimo ese sitio, sí. Y lleva tanto tiempo, por eso digo. Vale, luego respecto a cuando apunté secretarias, ni muchísimo menos mi intención fue degradarlas, ni mucho menos. Y... Que es el secretario. No. Claro, que sea ayudante del secretario y su puesto sea técnico de clase A, me parece ideal, pero vamos, que muchísimo menos. Entonces, no cobran, pero sí están fuera de su horario laboral. ¿Cómo se les gratifica a estas personas este exceso de horas que hacen? ¿Con días libres? Con... Yo diría que más bien es interés y dedicación. No sé, tantas horas. Sí, sí, no, sí. Bueno, Patricia, aquí estamos todos. Por no, no, por supuesto, sí, sí, ya. Ya, pero yo qué sé, una persona que está aquí en el ayuntamiento. No, no, por supuesto. No, no, sí, sí, está clarísimo. Si sí, a las pruebas me remito. Claro, entonces por eso. Bueno, muy bien. Y luego, con respecto al ruego que ruega que también respete desde Vox, por supuesto, además, en los ruegos y preguntas que se pasaron, en rojo tengo perfectamente puesto, por favor, respetémonos todos, creyentes y no creyentes, con lo cual ya está. Es así, es tan clarísimo como que hay que respetarse. Muy bien, muchas gracias. También opino lo mismo. Bueno, nosotros traemos algunos ruegos. No, no mucho. Tomamos nota. Todas las contestaciones se nos pasarán por escrito, ¿no? Entiendo. Aparte de... Claro. Ah, vale, vale. Gracias. Yo también tengo alguna pregunta. Bueno. El orden lo tengo que saber. Me da igual, ha empezado ya. Hemos visto un decreto del 2025 para el 2024, con el que se está pidiendo oferta a la pared de interés financiero para completar la relación de ley y el ayuntamiento por valor de 200.000 euros. Con esta nueva operación, pues para deuda pendiente, el ayuntamiento acabará su deuda a más de 400.000 euros. Vamos, pues en Paloma tiene 370 euros. Pero si el ayuntamiento no me interesa, ¿no? También estoy pensando en tipos para hacer infraestructuras y realizar un mejor. Lo que tenemos que ver es por qué no necesita la ayuda de un poco, pero lo que tenemos que hacer es lo que tenemos que hacer. Sí. Contrataciones externas. Se entiende que el plan de la ayuda de un poco de contratación. Para resolver o tramitar asuntos, pues que tenga una red más. Bien, hay un poco de recursos de los trabajadores. Pero este año, la misión se ha contratado un servicio de consultoría externa contable, sobre el cual y verificación de la renta general, para el cierre de la contabilidad, para la apertura de la contabilidad de 2024. Son tareas que también son habituales, ¿verdad? Todos los años, parte. Los trabajadores del ayuntamiento, señores secretarios, directores, etcétera, y lo que no tendremos por eso tenemos que estar este año y gastar los dineros. Como digo, cuando vamos bien, cuando vayamos bastante, si lo hacen los funcionarios del ayuntamiento, porque tenemos que gastar dinero. Pues
estamos metiendo a gasto, un gasto más que no estaba previsto. Entonces, bueno, esto es lo que nos ha costado un problema de $2,000 por hacer un cierre de capacidad, cuando eso entendemos que lo hacía de todos los años los propios trabajadores del Ventanilla. Esto viene en la cabeza al presidente. Del pleno de los 2020, el domingo de la general, está pensando a nuestro logo de reforzar la seguridad en el antiguo edificio de la residencia. El señor Manuel Morales nos respondió que estaban todos los que estaban cerrados. Y usted nos dijo, textualmente, y así está en el acta, que habían pedido una placa de prohibición para instalarlas en los barrios. Llevamos 4 meses y la placa de aquí no se. Y también nos reiteramos en las que hicimos en su día de la gracia de la parte, ¿no? Sobre todo ahora que dentro de poco vendrá la declaración de calor. Ya, si recuerdan, hubo un incendio un año atrás y su valla de interior, o sea que son más bajos. Pero lo de la placa, va a tomarse con una placa. Esto es otro tema de los vecinos con discapacidad. Tenemos muchas veces los que estamos bien. Tenemos conocimiento de la petición de un vecino en Chapinería con discapacidad que recién por eso un escrito para que se le hiciera una pequeña rampa en la acera en la calle fue para hacerse su vivienda. Y este grupo municipal también apoyó aquella petición, como la petición, hasta el momento que se ha respondido la verdad. Eso está contestado cuando se hizo esto, la circunstancia personal ahora es diferente, y supongo que estamos hablando de otra cosa, pero a eso que usted hace referencia está contestado. Pero de momento la contestación es que no se le va. Sí. La contestación es una persona. No. No puede ser la contestación, pero ya le contestamos. No hay problema. Entonces, bueno, recordamos el decreto, que a eso las ayudas que tienen que dar las administraciones públicas, los edificios públicos, y por eso nos preguntamos si es tan difícil que los edificios municipales hagan una pequeña rampa de acceso para este vecino. Y ya de paso, que me dirían el nombre de ustedes, si pueden ayudar a los feligreses de la iglesia a hacer una rampa para hacer el mismo. Eso se lo voy a contestar ahora mismo. Yo estaba hablando con el párroco y él me ha dicho que lo está viendo con el obispado, que tiene que cumplir rigurosamente y estrictamente una serie de condiciones y que todavía no sabe cómo tiene que cumplir. Concretamente. Ahí estamos. Perfecto. Pero cuando le concrete, ¿le van a ayudar? ¿O bueno, tendrían que seguir ayudando? Cuando nos concrete, no sabemos si le tendremos que ayudar o no. Claro. Claro, si no nos ha pedido ayuda. Hemos sido nosotros los que hemos hablado con ellos. Ya no. Tenemos ese interés. Claro, tiene que concretar el obispado exactamente para poder saber lo que es. Claro, porque si y si el obispado concreta, hay un derecho. Y otro tema que tenemos es que no sé qué hay de cierto en la clausura del gimnasio, pero en través de hoy. Ahí vamos a hacer el gimnasio ya por la mañana, no va a estar abierto. Eso no está ayudando. Bueno, yo no tengo que. Como lo decía que está por ahí, y que aquí va a estar primero de abril, por ahí, si se va a hacer la economía. Bueno, igual si se sigue dando de baja el usuario, como no habrá necesidades, porque no habrá usuarios que necesiten el gimnasio, pues a lo mejor no hay que cerrarlo por la mañana, hay que cerrarlo por la mañana y por la tarde. Pero que sepamos, no se va a cerrar el gimnasio, no se va a cerrar el gimnasio en ningún momento, que sepamos. Claro, pues si se no lo ha de bajar la gente, porque es por el gimnasio.
Pues no lo sabemos. Estamos un poco descuidados. Yo soy un poco de hecho. Luego hay otro tema que yo creo que es el FAPA. Este FAPA, no lo voy a poner en poco. El Ayuntamiento, pueblo, aquí están los espejos, la Plaza de la Constitución, la Plaza de Cascorro, y hacen una cosa que es lógico, que es poner baños químicos para participar en el evento de los civiles. Pero sabemos que hay muchos que no utilizan el baño químico, por desgracia, por desgracia. Y se van a las redes sociales por la noche a. ¿Qué pedimos? Que cuando terminen los eventos, los servicios municipales, lo antes que puedan, rieguen aquello, porque hay días que eso estaba hasta la una y después del mediodía, y la gente que pasa por allí, que vive en los vecinos, pues, da muy mal. Ya sabemos que el ayuntamiento no tiene culpa. No, no, el ayuntamiento tiene otra petición. Entonces, lo que pedimos es que si a primera hora, lo antes que se pueda sea responsable. Porque no a los de comunicaciones, sino a los de pasado. Hombre, a todo el mundo. Estamos completamente de acuerdo y vamos, hemos intentado hacerlo bastante rápido en esta ocasión, ¿vale? Me llega que últimamente pues hemos intentado, pero vamos, si se puede mejorar, lo mejoraremos seguro. Y luego, el último, les queremos pedir en el tema de la obra de pavimentación de Prudencio Mendes y el tema de la reconstrucción de la acera calle del campo municipal, que se ha hecho, necesitaríamos saber el número de expedientes y que nos formalizasen la fecha. Los dos. Oye, tenemos revisión. No lo habían solicitado antes, ¿no? No, no, no sé. Están solicitando a. Y en principio no tenemos nada. Pero hemos dicho que era el principio. Ni no lo creo. Vale. ¿Alguna cosa más, Patricia? Sí, yo tengo alguna que tampoco son muchas. Bueno, en primer lugar, con el tema de los estacionamientos de autobuses, quiero dar gracias por haber hecho caso por fin a la petición realizada por los vecinos desde hace más de 2 años. La hicieron en la calle Jardines, calle San Martín, travesía de San Martín, de esa vecinal, avenida de los Cañales y travesía de Robledo. Lo único es que todavía tienen algunas preguntas respecto a esto. ¿Cuánto falta para que terminen de poner las placas de prohibido estacionar autobuses en la calle San Martín, travesía de San Martín y travesía de Robledo? Ya que en estas calles continúan estacionando los autobuses, en las puertas de las viviendas totalmente. Dificultan la visibilidad y el tránsito de otros vehículos. Y luego otra cosita también a tener en cuenta que igual se le ha pasado al operario que se encarga de hacer esto, y es que en una de las placas de la avenida de los Cañales falta una flecha en una de las partes indicando que no se puede aparcar, que lo revisen. Bueno, no sé de quién, ya bueno, es que lleva, no sé, es que se puso la placa y se puso así, no se ve que se haya puesto y demás, ¿no? Pero es para tener en cuenta y que se ponga, ¿vale? Y luego, pues igual, perdón, hay personas que se están quejando, incluso han subido al Facebook de Chapinería fotos de, pues esto, de estos autobuses estacionados en la calle en la carretera que va hacia Aldea del Fresno. Desde las Mercedes, esa calle que va hacia, saliendo, sí. La calle donde están las Mercedes, hacia Aldea del Fresno, pues ahí también estacionan los autobuses, es muy estrecha, hay muy poca visibilidad, incluso ha habido gente que ha subido fotos al Facebook, seguramente la hayan visto ustedes, el Facebook de Chapinería, ¿no? Entonces, bueno, pues ya he dicho antes que se ha hecho que vayan al polígono, que desde la granja se les diga y demás, pero bueno, lo que seguiremos sí. Insistiendo. Claro, no. Si sabe qué pasa, que insistir está fenomenal, que muchas veces por insistir la gente se cansa y hace caso, ¿no?
Pero los autobuses al final, los conductores muchas veces hacen lo que quieren. Quizás pues también habría que poner placas en esa zona para estos vehículos. No sé, yo lo sugiero. No, no, ponemos. Pero ya no es que sea que luchar porque aparquen donde se les dirige. Claro, efectivamente. Porque imagínate. No, 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 claro, por supuesto. Pero que si no se hace, pues habrá que hacerlo porque no hay una regulación... que para el aparcamiento de los vehículos, no solamente los autobuses, los propios coches en las esquinas y demás, que ya se ha hablado aquí más veces. A ver, hay una ley que regula eso. Ya, claro. Y los que tenemos para conducir sabemos. Ya, pero no se hace. Entonces, bueno, pues pintar las esquinas de amarillo, que viene es bien. Pintar de amarillo, pero es que, a ver, no todas. Amarillo, pero ni siquiera habría que pintarlas. No todas, ya, efectivamente. Claro que no habría, pero. Que estar poniendo las cosas en una textura. No. Que vamos a llenar el pueblo de todo. De amarillo. A ver, lo que hay es que. Es un color muy alegre, además, el amarillo. Que la gente no aparque donde no. Claro. Ya está. Claro. Es que le tenemos que poner toda la carretera de Alea prohibida aparcar. No, no se debería. Pero habrá que estar pendiente. Por si acaso. Habrá que seguir intentando que eso se mejore. Vale. Sí, sí, vale. Si yo lo digo. ¿El qué, perdón? Yo no sé dónde han aparcado. Supongo que ha sido un momento. Sí, no lo, yo de hecho lo vi en el Facebook, ¿eh? Yo no lo he visto. Sí, en los lugares que se les ha indicado para que hagan. Claro. Entonces, como hay personas que se están quejando, pues para que lo sepan, por si acaso no lo habían visto en el Facebook. No, no, no sé, no sé si habrá sido un momento puntual. No tengo ni idea. No sé, pero bueno, bueno, seguiremos en el empeño. Muy bien, muchas gracias. Poda de árboles y desbroce. Hay árboles plantados por el ayuntamiento demasiado cerca de las vallas de las propiedades privadas. Y ello conlleva que ramas invadan las heredades y la altura de los mismos excedan de 2,5 metros. No lo sé, que a ver, la solución es que desde el ayuntamiento de todos esos árboles estén podados en tanto en altura como en anchura. Ha habido ocasiones que con el aire y demás se han partido ramas y se han colado dentro de las casas, ocasionan daños. Hay árboles que invaden cables aéreos y señales de tráfico, dificultan la visibilidad de las mismas. Sobre todo cuando ya empiezan a salir las hojas. Hay algo que habría que tener en cuenta para que esto no suceda. Y luego, pues hay zonas en el pueblo que necesitan ser desbrozadas. Esta mañana, por ejemplo, sí he visto que la antigua vía de servicio ahí se han puesto ya a desbrozar. Sí, pero... estamos intentando, a ver, hay que esperar a que dé la lluvia, porque si no estaríamos constantemente desbrozando. Yo creo que hay que tener un poco de calma. Sí, claro. Ya sabemos que tenemos que desbrozar, ya está preparado el plan de actuación. Y se está actuando en ello. Vale, sí, pues, no, el calor. La hierba. Ya, claro, el calor llegará y. Salir ardiendo, el riesgo no es tan extremo. Bueno, ahora pero mismo no. Ya actuando con la hierba verde. Ya el vale. Servicio de mantenimiento está trabajando en ello. Vale. Y con todos esos árboles concretos, vamos, sabes que todos los años podamos árboles, pero vamos, te invito a que me digas vale. Exactamente cuáles son para solucionarlo antes. Vale. Bueno, luego una placa que hay de dirección obligatoria en la calle Fraile Quintas, que hace años se puso esa placa de circulación en dirección obligatoria. Y por cierto, además muy bien puesta, porque de ese modo facilita la entrada por la calle Rombledo hacia el pueblo, desde la antigua vía de servicio, y la salida por la calle Fraile Quintas, desde el pueblo. Ya que, bueno, pues ya sabemos todos que hay un taller, aparcan los coches porque tienen que tenerlos fuera, los vecinos también aparcan sus coches, y como entres y salgas por esa calle, es complicado. Ha habido veces que ha habido algún problema. Pero se observa desde hace tiempo que esa placa está tapada. Años, ¿verdad? Sí. Y bueno, pues ha habido gente que me lo ha comentado. Oye, ¿qué pasa con esta placa? Y bueno, pues me haré la pregunta y demás. Entonces, bueno, entiendo que si está tapada es porque han considerado que no es necesaria. Y si no es necesaria, pues lo suyo sería quitarla y utilizarla para otro sitio. Considero que no. Entonces, ¿por qué está tapada? Lo analizaremos y... Vale, vale. Vale, porque no, el motivo no se sabe por qué está tapada. No, no, no.
¿No se ha tapado desde el ayuntamiento esa...? Estando en el futuro. Yo ahora... No, se ha tapado desde el ayuntamiento, quién estaba, quién no estaba, cómo ha sido, cómo no ha sido, y yo no puedo contestar a eso. Vale, vale. Realmente no lo sé. Vale. Vale, vale. La limpieza y mantenimiento de los senderos. Bueno, pues hay rutas preciosas en el pueblo, y lo cual es pues, a transitar a consecuencia de la maleza. Y el ejemplo de uno de ellos es la... Pues por un ejemplo, en la de la Fuente de la Zarza, el sendero este que va...